Bien, amigos, estamos en el campo donde daremos la plantación de nuestra sandía. Ya tenemos los plantines. Vamos a agregar aproximadamente 68 gramos de fertilizante para proporcionarle un mejor enraizamiento a nuestra raíz. Estamos usando una mezcla de 12-24-12. Entonces vamos a hacer la aplicación en 10 litros de agua. Bien, amigos, hemos terminado de diluir correctamente el fertilizante en el agua. Hemos hecho un movimiento a modo de que se descompongan las partículas de fertilizante en el agua. Hoy hemos usado 12-24-12, pero si tienes 18-46-0 también te lo recomiendo. Hoy usamos 12-24-12 porque es el que teníamos al alcance, pero el 18 es súper eficiente para darle un buen enraizamiento a la planta. Bien, amigos, hemos sacado ya la sandía de su vasito cafetero y miren lo que tenemos. Se puede apreciar la raíz, tuvo un buen enraizamiento, el tamaño de la planta también es ideal, es genial. Entonces vamos a proceder a sembrar. Aquí tenemos dos plantas en un solo vasito cafetero, lo habíamos sembrado, así que vamos a dejar la más vigorosa y la más pequeña, la vamos a eliminar. Bien, amigos, miren, ustedes pueden ver la formación de la raíz de nuestro plantín, lo cual hemos extraído de otro vasito cafetero. Pueden ver que nuestro compost actuó de una manera correcta y nuestra plantita tiene más de 1, 2, 3, 4 hojas verdaderas, lo cual ya debemos de trasplantarla, y vamos a hacerlo en este momento. Bien, amigos, hemos extraído ya nuestro plantín del vasito cafetero. Aquí tenemos de 100 a 200 ml, es lo que tú vas a aplicar por postura, o sea, aplicarás esto en el hueco. Este bulbo tiene un diámetro de 2 pulgadas alrededor, por lo tanto así va a ser el agujero. Bueno, ¿cómo funciona esto? Esto es fertilizante granulado que ha sido diluido en agua y se ha descompuesto las partículas y se ha agregado para darles una mejor solución arrancadora o solución enraizadora, como lo llaman mucho. Bueno, ¿en qué consiste? Vamos a aplicar esta solución de 200 ml a 250. Entonces venimos, aplicamos el agujero, esperamos que baje un poco, no del todo, y lo introducimos. Aplicamos la tierrita, compartamos un poco y eso es todo. Bueno, así quedaría nuestra planta ya trasplantada en nuestro surco. Genial, ¿verdad? Amigos, hemos logrado sembrar todos los plantines de sandía. Ya están sembradas correctamente en sus surcos y les daré un pequeño recorrido. Bueno, amigos, si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, presionar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Bien, aquí estamos en el otro surco y también hemos completado nuestro trasplante. Las plantas han quedado perfectamente sembradas. Debemos de recordar que después de haber trasplantado la planta debemos de regarla también para evitar que se estresen.